lo del calendario, los juegos oficiales, trabajos de microciclos, y también se les hizo en breve una presentación de lo que cómo trabajamos, las cosas que hacemos, porque a veces aquí pienso en El Salvador siguen diciendo que no hacemos nada, pero eso fue parte de la presentación para la primera. Y bueno, hola, profe. Sí, de acuerdo, sí, al calendario de... Ya. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, le escucha, profe, le escuchamos muy bien. Sí, de acuerdo al calendario, te digo, nosotros hablamos con la primera y básicamente le dimos dos opciones para que ellos consideren, para poder nosotros empezar a trabajar con los seleccionados nacionales, porque es importante lo que se viene en marzo y después... Claro, Copa de Oro. Ok, profesor, otra pregunta antes de que mis compañeros también intervengan. Cuando habla de los juegos oficiales, ¿eso incluye partidos amistosos o solo los compromisos de marzo y de la Copa Oro? ¿O ya usted pidió alguna fecha para partidos amistosos? Sí, nosotros, cuando te hablo de partidos oficiales, básicamente solo tenemos el oficial en marzo de Copa Naciones. Ok. Y después nosotros abrimos, creo, me han dicho, el 27 de junio abrimos Copa de Oro. Esos son los oficiales. Ahora, para el partido de Estados Unidos, nosotros hemos pedido a la normalizadora tener un encuentro amistoso en fecha FIFA, que empiece el fecha FIFA, creo que empieza el 19 o 20 de marzo, jugar un partido entre semana y después ya un partido amistoso, después enfrentarnos a Estados Unidos. Y para Copa de Oro, lo que nosotros hemos pedido, después que termine el campeonato en mayo, concentrarnos y tener lo que yo había comentado ya varias semanas atrás, un par de meses atrás, una gira por Asia, y después de Asia pues volver a Estados Unidos, jugar un partido amistoso antes de abrir en Copa de Oro. Perfecto. Usted hablaba acerca de dos opciones que le había dado a la primera división. No sé si nos podía comentar esas dos opciones, y si no, si nos comentara cuál fue la reacción de la primera división respecto a la presentación que usted hizo. No, mira, básicamente lo que ellos nos pidieron fue darles tiempo para que ellos se reunieran entre sí, todos los presidentes de los equipos, y ver el calendario otra vez que yo les había presentado, y ellos platicar cuál es la vía que ellos podría ser para que los jugadores sean cedidos y llegar a un acuerdo con la normalizadora. Hola, profe. Creo que esta es reunión, porque sí, ¿me escuchás? Sí, le escuchamos, sí, profe. Le escuchamos. ¿Aló? Sí, profe, aquí estamos. Sí, entonces lo que te decía era, si se llega a un acuerdo, pues una de las opciones sería empezar ya el domingo, concentrar el domingo a los jueves, tener el primer microciclo esa semana antes que empiece la liga, y después, de acuerdo al calendario de ellos, nosotros también pusimos los microciclos, que ellos escojan probablemente si se puede hacer, por ejemplo, solo en el mes de marzo, poder tener una concentración, pero eso implicaría que tienen que mover algunos partidos entre semana, entre febrero y enero. Pero, como te digo, al final es una decisión que ellos deben de tomar, porque también ellos, según me comentaban y lo que he escuchado también en todos los medios, que hay, a veces creo que tienen problemas con canchas, lo del Cuscatlán y todo eso. Entonces, al final, como te digo, nosotros teníamos que dar esas opciones para que ellos, pues, decidan con la normalizadora qué es lo que se puede hacer. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Profesor, en los últimos meses del año pasado usted anunció de que quizá hay jugadores que no volverían a ser convocados. ¿Esa reflexión después de las vacaciones, ahora en enero, sigue firme? ¿Será un nuevo plantel, una nueva convocatoria en marzo, o cree que ha reconsiderado estas decisiones?
Pero me estás hablando de lo que pasó, de la disciplina, ¿es? Sí, sí. O estás hablando en general? Lo que usted dijo, porque usted dijo, creo que hay jugadores que no volverán. Bueno, sí, porque nosotros hoy que terminó el año, nos sentamos, analizamos todo lo que hicimos el año pasado, octagonal y todo eso, y básicamente te voy a hablar de lo futbolístico, no de lo de la disciplina ahorita o del problema que pasó. Analizando pues cada puesto, cada posición, y ver los que básicamente iban a continuar con nosotros y los otros que probablemente no continúen por causa de, más que todo, de la decisión técnica que hemos tomado. Ahora, los de disciplina, que es un caso que ustedes ya saben, creo que los castigos fueron, si no me equivoco, de 2 meses, 1 mes, ¿verdad? Entonces eso pues todavía, aunque creo que ya terminaron los castigos, si no me equivoco, así es. Ya nosotros tomaremos una decisión, pero no va a ser básicamente solo en los castigos, sino que puede ser también bajo el rendimiento, así como lo hicimos con todos los jugadores. Pero si me estás preguntando si van a ser 20 jugadores nuevos, no. Nosotros hemos dado una lista ahorita para los jugadores que queremos convocar nacionales, y en esa lista vamos a trabajar con los nacionales, y después, cuando se acerque la fecha FIFA de marzo, empezamos a ver los de afuera, los que van a ser convocados para juntarlos. Pero sí te puedo decir que en la lista tenemos, creo que son 3 o 4 sub-20. Profe, volviendo al tema de la selección mayor y los partidos, en lo que se reunieron ayer con la primera división, ¿trataron solo el primer semestre del año o el año completo? Porque revisando el calendario que tiene FIFA de fechas para partidos de selecciones, hay 6 partidos entre septiembre y noviembre. ¿Esos ya fueron tomados en cuenta o esos se verán cuando vaya a arrancar el próximo torneo? No, eso no lo tocamos porque también debemos de esperar, no sé qué es lo que va a pasar. Acordate que la normalizadora está aquí por un tiempo, no sé por cuánto, pero ellos están concentrados básicamente también en el partido de Nations Cup y los partidos de Copa de Oro, ¿no? Después creo que, después de Copa de Oro, si no me equivoco, yo creo que la otra fecha FIFA creo que es en septiembre. Sí, ahí en septiembre, octubre y noviembre. Sí, pero entonces lo que yo presenté no fue para septiembre, porque básicamente queremos terminar lo de Copa Oro y después quien entre, no sé quién va a estar o si va a seguir la normalizadora, entonces nos volvemos a sentar para planear. Y claro, igualmente incluir a toda la primera división, porque ya empieza la apertura, si no me equivoco, uh-huh. ¿no? Le llaman la liga, entonces ya ver lo que se va a hacer. Pero fecha FIFA, básicamente van a ser partidos amistosos, porque no creo que nosotros empecemos a clasificar para el Mundial este año. Ya. Claro. Profe, otra pregunta. Ayer conversábamos con el profesor Serrano, seleccionador sub-17, pero por lo que le entendimos, ese proyecto no comenzó con la fuerza con la que se preveía o se pensaba. Yo recuerdo que usted, cuando vino al país, hablaba de una competición nacional a nivel juvenil. Finalmente, ese proyecto, ¿por qué no pudo echarse a andar, profe? Sí, ayer creo que te escuché, o no sé, alguien de ustedes comentar un poco de eso. Mira, no sé si te lo había comentado o se los había comentado, pero para aclarar esto, Cristian, antes del cambio este que vino, ¿no? Sí, claro. La planificación era empezar con sub-15, ¿verdad? Después empezar a trabajar con sub-17 para esto que ellos van a enfrentar. Y cuando hablamos de plan de trabajo, eso ya estaba, pongámosle. Lo único que yo no pude recibir fue el aval de la federación con la gente que estaba encargada antes para empezarlo a hacer. ¿Okay? Pues tampoco le voy a mentir yo a la gente, ya nosotros teníamos todo organizado para hacerlo. Pero faltaba la plata, profe. No, fíjate que no sé si era plata. Okay, la cosa es que no se pudo hacer porque al final yo presento lo que tengo que presentar para ese proyecto.
lo teníamos claro ya. El presidente ya había accedido que sí, pero por alguna razón no se comenzó. Y después viene el problema de lo que pasó. Entonces, para ser justos, la normalizadora se encontró con tantos problemas en ese momento que se retrasó el trabajo de la sub-17. ¿Okay? Pero no, yo tengo que decir la verdad, porque no es culpa de ellos en lo que se está trabajando ahorita el poco tiempo de la sub-17, porque ese problema no era de ellos, sino que fue de las decisiones de antes que no se pudieron llegar en el tiempo adecuado que se tenía que realizar esto. Ahora, no sé qué dijo Juan Carlos ayer o no sé qué le preguntaron ustedes, pero al final, cuando la normalizadora agarre y entra a la federación, primeramente, no sé, ustedes saben, se tardaron ¿cuánto? 2 meses, algo así, que no se funcionó la federación. ¿Okay? Y eso cortó el tiempo de preparación. ¿Okay? Ahora, ese no es el problema, porque el problema viene siendo de años de que no tenemos competición de sub 13, sub 15, sub 17. Entonces, al final se tiene que hacer lo mejor, y lo mejor en este momento es lo que creo que se le sugirió a Juan Carlos cuando él tomó ya el programa, de ver los jugadores que están en competencia cada semana en Estados Unidos, porque es una diferencia grandísima, porque aquí no tenemos liga en este momento. Entonces se recurrió también otra vez, una vez más, a estos jugadores de afuera, y creo que al final, como te digo, yo no puedo culpar a la normalizadora de decir, bueno, es que no le dieron el tiempo a Juan Carlos. Simplemente se encontraron con este problema, y después viene el problema grande que se cerró la federación, no se pudo hacer nada. Entonces, lamentablemente, eso es lo que pasó, ¿verdad? Y ni es culpa de Juan Carlos, ni es culpa de la normalizadora. Hay que enfrentar esto con lo que mejor se pueda. Yo pienso, porque yo estuve en Honduras para la UNCAF y vi todas las selecciones, si el grupo que van a escoger ellos, que creo que serían 60-70% de afuera y 30% de aquí, algo así, no estoy seguro, si los jugadores que vienen trabajan todo este mes de enero, creo que pueden competir. Yo sé que ayer decía, no sé quién decía, que no íbamos a hacer nada, que era igual. Yo no culpo que las personas piensen de esa manera, pero al final se tiene que hacer lo mejor posible para poder tener la posibilidad. Hay otra cosa que también es importante. No es lo mismo la sub-17 con sub-20, la mayor, en competiciones. Porque la sub-17 son jugadores todavía que no son profesionales, la mayoría. O si algunos ya son, no están jugando de titulares. Entonces, el nivel en el sentido de competición, todavía vas a ver bastantes jugadores que tácticamente les faltan trabajo, tienen talento y todo, pero lo que te estoy diciendo es que hay más posibilidad de hacer mejor papel con la sub-17. Okay, muy bien. Perfecto, profe. Pues nada, queríamos tener un poquito más de información acerca de la reunión de ayer, y pues nada, vamos a darle seguimiento, ¿no?, para ver finalmente a qué acuerdo se llegan. Un abrazo, profe, gracias por su tiempo.